empezaríamos con este power chord 3-5 y vamos a hacer un picking alternado, sería de esta forma. Vale. Esa parte va a ser mute. Y volvemos a empezar. Ahí hacemos un slide para pasar a la siguiente posición. Utilizamos unas escalas, sería 7, 8, 10, 7, 9, 10. Mute. Y quedamos ahora en esta posición, que es 10, 7. Ahora esa parte que va sin mute es 7, 9. Pero utilizamos la misma, el mismo índice para hacerlo. El slide. Y aquí esta escala, que sería 3, 5, 7. Y volvemos a empezar. Después de hacer el número de veces, creo que son dos, pasamos a este que es la octava, es lo mismo. De esta. 10, 12, 14, 10, 12, 14, alternate. Y esto a la octava. 12 y 10. Ahí como se queda en el traste 11, da tiempo de hacer un ligero bend. Y empezamos con, en lugar del slide, 14, 15, 17, 14, 6, 17. Y empezamos con la misma figura, toda la octava. Este es 17, 16 y 14. Y ahí vamos a utilizar un salto de cuerda, ¿sí? Que sería 14, 12, 10, 14, 12, 11. Acá utilizamos espigueo exterior, este hacia abajo, este hacia arriba. Suben todos. Es más fácil que hacerlo de esta forma, uno por uno, no, suben todos. Y acá empezamos con el riff de nuevo. En la mano derecha es la misma secuencia, pero utilizamos esta cuerda al aire, la cuarta cuerda. Y traste 12 y 11. Y luego este que es igual a un salto, 17, 14, 11, y lo mismo en la tercera cuerda. ¿Sí? Y aquí el riff se pasa a esta digitación, 17, 13, 17, 16, 13. Igual, ¿sí? Y acabamos con esta escala, desde la segunda cuerda, 15, 17, 19, alternate, lo mismo abajo, y empezamos a subir, ahí el ataque es hacia abajo, en 20, 19, 17, lo mismo arriba, the same. Okay.
Pon mute. Cuando llegas como a la cuarta cuerda es cuando empieza a sentirse ese mute. ¿Ok? Entonces, ascendentemente es... Acá es 19, 17, 16. Repite. Acá se cambia 19, 17, 15. Lo mismo arriba. La secuencia es esta. Y acabamos. 14, 15, 17, 14, 15, 17, 14. Esta sería la primera parte de Technical. Voy a hacer las demás partes. Era muy largo el video, entonces necesito hacerlo en cuatro partes.